con esa voz celestial como siempre. Vimos a Fanilú con muchísima emotividad. Mírala, estaba llorando. ¿Cómo te sentiste? Feliz porque esta canción va dedicada a la persona que nos ha dado la vida, a la Virgen María, a Dios, porque para ellos Dios nos creó y le tenemos que dar gracias todos los días por medio de canciones. Y esta canción es para la Virgen María porque ella me ha dado todo. No, a mí me conmueve mucho, Jorgito, ese talento tuyo, la manera como interpretas esta canción que es tan mágica, que nos llega al corazón, que yo creo que a todo Colombia lo tiene conmovido. En tu voz se sintió maravillosamente mágica. Gracias por ese mensaje. La Virgencita María está aquí con nosotros, está cuidándote siempre a ti, a nuestro país, a nuestros niños que sueñan. Tú eres un niño muy virtuoso, tienes una voz que no tiene ninguno. Yo creo que por esta tarima no ha pasado ninguno con tu estilo, con tu género, con tu voz, con esa voz ronca, con esa capacidad de hacer llorar. Yo me siento muy orgullosa de imaginar tu futuro y saber que Colombia tiene en ti un representante increíble que va a llegar lejos, hasta países maravillosos, hasta escenarios maravillosos, con un canto maravilloso, lírico, que nos has empezado a compartir desde tan pequeño y que ustedes han visto cómo ha mejorado con cada presentación. Es que cada canción tuya es mejor que la anterior y eso a mí me maravilla. Te felicito mucho. Y para ti tengo un saludo muy especial de unos amigos muy virtuosos, únicos como tú. Mira para atrás y espero que te sorprendas. Hola, Jorge, soy Piero del Volo. Desde Italia te deseo mucha suerte para esta noche y que viva la música. ¡Chao! Hola, Jorge, soy Gianluca del Volo. Sé que esta noche vas a cantar una de las canciones más difíciles del repertorio de la ópera, pero yo sé que todo te va a salir súper porque tienes una voz increíble. Espero verte pronto aquí en Italia o en Colombia. Te mando un fuerte abrazo y un saludo también a Sebastián, Andrés y a la más hermosa, Fanilú. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Quiero desearte mucha suerte por esta noche. Un beso. Chao. Jorgito, ¿qué tal esa sorpresa? No me la esperaba. Un aplauso, por favor. Esos son los integrantes de Il Volo, uno de los grupos más famosos en la música lírica, ¿cierto? Los admiras mucho. Demasiado. Para mí me llena mucha alegría poder verlos y que me manden un saludo. No me lo esperaba, por eso estoy así. Jorgito, y tú mereces todas esas sorpresas y muchas más. Alejo, eso y mucho más es lo que te viene en la vida. Ellos son Il Volo, han desarrollado un género que ellos mismos llaman popera, pop con ópera. Eso es lo que tú puedes también lograr con esa magnífica voz que tienes. Puedes lograr lo que quieras, no solo el canto lírico, no solo la ópera, sino de pronto un género que combinado con el pop puedas desarrollar y crear tu propio sonido. Es decir, el cielo es el límite y para adelante hay un camino muy grande para ti. Así que gracias, Jorge, por esa voz tan hermosa, ese corazón tan hermoso y ese empeño que le pones a todo lo que haces. Te quiero. Jorgito, más merecido imposible. Todo lo que te está pasando esta es, sin duda, yo creo que para todos aquí en el estudio, la mejor presentación que has tenido en La Voz Kids. Yo quedé como transportado a otro lugar y me sentí escuchando uno de los grandes de la ópera y me sentí 100% escuchando uno de los finalistas de La Voz Kids. Gracias, Sebas. Wow. Pues mira, Jorgito, me llegaste al corazón porque yo también, como en este país, somos muchísimos devotos de la Virgencita, entonces a muchos nos llegaste directo al alma. Y yo creo, me atrevería a decir, por lo menos desde mi punto de vista, que esta ha sido tu mejor presentación, sin duda alguna, en este programa. Te felicito. Gracias, maestro. Bueno, Jorgito, ya escuchamos la opinión de los tres entrenadores. Dentro de poquito vamos a conocer la decisión de Fanilú. Por ahora, descansa porque te lo tienes bien merecido. Bien fuerte ese aplauso, por favor, Colombia.